Bueno, bellas, ahora coloqué aquí todo el maquillaje que uso para trabajar. Está todo pues aquí en la mesa, uno encima de otro, y voy a empezar pues a mirar qué es lo que voy a sacar y con qué me voy a quedar para volver a colocar en el kit. Hasta ahora acá llevo en este cajoncito las cosas que voy a regalar y estas son cosas que están vencidas y estas son cositas que estoy pensando meter en mi kit. Esto lo saqué de mi maquillaje. En esta cajita transparente yo siempre guardo una crema humectante. Yo uso esta de Clinique, es muy buena y bueno, no es grasosa, es un gel hidratante. También tengo esta botellita de agua micelar de Bioderma que casualmente tengo que sacar porque se venció, así que la voy a reemplazar por esta otra. Yo siempre compro este tamaño porque es mucho más fácil guardarlo aquí que guardar pues una botella grande, y no me gusta mucho reenvasar este producto. Así que tengo la que se me venció, que ya estaba casi acabada, y pues la nueva que voy a colocar aquí. También tengo este limpiador de pincel, lo envasé aquí y siempre lo tengo acá. También tengo siempre unas toallitas desmaquilladoras, pero en el momento las saqué porque en estos días no he trabajado, entonces no me gusta como que mantenerla ahí abierta sin uso. Más bien cuando tenga trabajo, lo que hago es reponer lo que me hace falta del kit por el momento. Aquí está este desmaquillador de ojos y labios, que bueno, con eso ya me basta. Aparte guardo en bolsitas resellables algodón, esponjitas para aplicar y unos guantes, a veces se necesitan. Eso va en otra bolsita, eso es lo que les voy a mostrar. También tengo una cuchilla de afeitar. Tengo estos aplicadores de labial desechables, aplicadores de máscara desechables. Aquí tengo unos palitos que utilizo a veces como espátula. Tengo esta espátula, pero cuando no tengo pues la oportunidad de limpiarlas, siempre tiene que estar limpia, utilizo estos plásticos. Y aquí tengo un cuentagotas también, que a veces se necesita. Tengo esto. Acabo de partir. Esto que toca reponer porque lo acabo de partir, que es para aplicar máscara. Casi nunca lo uso, la verdad. O este CD, es un CD transparente que conseguí y lo estaba utilizando como paleta para mezclar. Entonces yo lo que hacía era que sacaba producto de algún lugar, lo aplicaba aquí con esta espátula y mezclaba aquí. Lo estaba utilizando como paleta mezcladora, pero se me ha partido y lo voy a sacar porque no es, es un peligro tenerlo ahí. Tengo mis tajalápices. Tengo esta botellita que siempre lleno de alcohol, ahorita está vacía, pues tengo que rellenarla. Tengo este aplicador de pestañas postizas, estas tijeritas para cortar las pestañas o cualquier cosa que necesite. Acá tengo otras cositas que también utilizo para sacar producto y mezclar, o sea, como un tipo de espátulas plásticas. Hisopos de algodón, no se puede ver bien, pero son unas plantillas para cejas. Esta es una figura estándar, entonces la utilizo a veces que la persona tiene las cejas muy difíciles. Bueno, hasta ahora va así, ya saqué esto. Ahora voy a seguir limpiando lo demás. Acá también tengo una bolsita que tiene Kleenex o tissues, unas bandanas de estas para recoger el cabello a mis clientas cuando las maquillo. Tengo un encrespador de pestañas que está perdido por aquí. Debería ir en la otra bolsita, miren. Y hay más de estas balacas para mis clientas. Guardo acá también unos tapabocas, aguja e hilo, chicas, porque a veces uno tiene emergencias cuando está arreglando personas para matrimonios y esto. Miren que ya a mí se me acabó el hilo blanco porque lo utilicé para una novia que tenía una emergencia, así que esto sirve mucho, aunque uno no lo crea. Tengo más aplicadores de máscara desechables acá y tengo unas curitas que también me han sacado pues de apuros con algunas clientas. Y pues esta bolsita ya está manchada aquí porque se va manchando con maquillaje, por eso estoy pensando en cambiarla porque las blancas se ensucian mucho. También tengo estos aplicadores de polvo, estos los consigo en Daiso, por $2 compro 10 disquitos y bueno, a veces cuando
Los utilizo para clientas, los parto por la mitad, pues para no gastarme toda la espumita, porque no vuelvo a reutilizarla en otra persona. Esto cuando necesito de verdad aplicar polvo como más, la capa más gruesa, porque regularmente aplico con pinceles. Tengo este que hace mucho tiempo, esto me vino con unos perfumes de Yves Saint Laurent, y me ha salido muy buena porque es gruesa, es bonita, le cabe bastante, es negra y puedo lavarla. Tengo estas dos que compré en Daiso, también en $2, me parecen chéveres porque creo que voy a colocar aquí las bases y cosas para rostro en un lado, y en otro lado voy a colocar labiales y todo eso, esas cosas pequeñitas para que no se me pierdan. Tengo este aplicador, casi no, o sea, no, nunca lo he utilizado, pero lo tengo en caso de emergencia. Es todas las maquilladoras tienen esto, pero yo regularmente uso los desechables, entonces este no es mucho uso el que le dé. Bueno, vamos a empezar con las sombras, a ver qué saco. Necesito sacar algunas sombras de acá, tengo muchas que, bueno, necesito sacar. Tengo las Naked 1, 2 y 3, son unas paletas súper buenísimas para trabajar, porque tienen colores muy básicos. Lo que voy a hacer es limpiar un poquito por aquí encima. Luego lo que hago es rociarle alcohol para desinfectarles, yo eso les había mostrado en otro video. Estas las voy a dejar. Aquí tengo una paleta de colores azules, acá tengo una paleta de colores neutros. Estas paletas son de MAC, pero las sombras por dentro son de MAC, Inglot, Wet n Wild y NYX. Estas son las paletas de sombras que más utilizo. Acá tengo una paleta que es esta paleta que muchas personas que empiezan en el maquillaje tienen, puesto que es muy versátil, tiene muchísimos colores y es económica, que la tengo en caso de emergencia porque tengo muchos verdes acá y yo en mis paletas regulares no tengo verde. Hay muchos morados diferentes que allá y bueno, la tengo como en caso de emergencia, pero honestamente yo esta paleta poco la uso. Entonces voy a ver si consigo una alternativa para no tener que usarla. Vamos con las otras paletas. Tengo esta paleta de polvos compactos que, bueno, la mayoría son colores un poco más oscuros, y también tengo estos de rímel que son más claros. Estos de rímel son los Stay Matte de rímel. Este lo he usado bastante, si se pueden dar cuenta, es el que más uso por el color de piel de las chicas a las que maquillo. Tengo aquí un polvo bien clarito también. Todos estos son para controlar el brillo en el rostro. Tengo este y tengo este que es más oscuro que los que tengo acá. Como pueden darse cuenta, tiene todavía el papelito porque todavía no he maquillado a una chica más oscura de los colores que ya tengo aquí. Esto es en caso de emergencia y también en caso tal de que necesitaría hacer un contorno, aunque ya tengo una paleta de contorno, podría también estar utilizando esta. Estas son las paletas que tengo para trabajar. Tengo muchas, creo que voy a tener que pensar un poco, pero voy a sacar esta, creo, porque es un color bastante polvoso. Este es un polvo de Essence, lo voy a sacar porque es un color polvoso. Voy a dejar esta porque de verdad que me gusta el acabado que da. Voy a sacar esta también porque ya tengo colores parecidos. Me quedo con el oscuro porque lo voy a seguir guardando en caso de emergencia y lo voy a tener en mi kit. Y bueno, aquí tengo, como les digo, oscuros, y estos colores son más claros de lo que ya tengo acá. Estos sí los necesitaré. Vamos con otras paletas. Esta es una de rubores, son colores bastante vibrantes, y aparte tenía estos rubores que estaban en esa paletita. La verdad es que poco los uso y no me parece tampoco que se ve muy profesional esto así tan pequeñito, así que pienso que aquí tengo lo que necesito. Si algo, podría mezclar colores. Este color es muy parecido a estos y este pues es parecido a este, así que este también se va. Me quedo con una sola. Para iluminadores y contorno me acabo de comprar esta paleta que es de Anastasia, me parece muy chévere. Para contorno tengo este claro y este oscuro que es en polvo. También tengo esta paleta de Kryolan que es en crema. A mí me parece que ya empezó a oler diferente, así que yo pienso que es tiempo de sacar esta y colocar esta que es de la marca Makeup 21. Más o menos tiene como la misma idea, no son igualitos, pero me gusta que esté más pequeña, así que no necesito acabármela como esta, sino que puedo reemplazarla y tener el maquillaje más fresco. Esta se va y esta se queda. Entonces aquí están mis contornos, polvo y crema. Tengo estos iluminadores y pues me compré estos otros contornos en crema, pero la verdad son colores que poco uso, así que esto lo voy a sacar y voy a ver si se la regalo a alguien que la necesite. Nunca la usé, la compré hace
casi un año, entonces pienso que si ya no la usé en casi un año, no la voy a volver a usar, así que esta también se va de pronto para acá, para unos regalitos. Me quedo con estos iluminadores, también tengo este iluminador, este bronceador, este es de H&M, este no me acuerdo de qué marca es, pero pinta muy bonito. Y tengo estos de Anastasia, creo que con esto me basta y me sobra, así que solo me quedaré con estos. Estos son unos polvos sueltos, la verdad es que poco los uso, pero a veces los necesito para hacer strobing, que le llaman. Entonces estos sí los dejo. Luego les muestro cómo voy con las bases de maquillaje. Y bueno, ya aquí me quedan estas cositas. Algunas bases de maquillaje que tengo guardadas y necesito sacar. Y bueno, ahorita les voy mostrando esto. Y es una máscara que lleva tiempito de estar por ahí, así que ya esto va para la basura. Esta sombrita es como muy color polvo normal, así que también se va. Tengo estos lápices de ojos, pintan súper oscuro y me encantan, así que estos se quedan ambos. Esta es una máscara que uso para las cejas, ya tiene un olor raro, así que se tiene que ir, y luego compro otra. Una sombra negra que siempre tengo porque es un negro súper súper oscuro, más oscuro que la de la Naked. Todavía este delineador sirve. Y tengo otro delineador de ojos. Dos bases para sombra, las que uso las mantengo, aquí están. Pegantes para pestañas, uno es transparente y este negro. Este lápiz blanco de NYX, la verdad es que poco lo uso, así que también es hora de sacarlo. Me quedo con esta máscara. La cámara se me había apagado y hay cosas que no mostré, pero bueno, ya. Lo último que estaba mostrando era este plumón, que ya no pinta, pinta así muy clarito. Y la verdad no es lo que estoy buscando para trabajar, así que esto se va a ir para acá para regalo. De pronto alguien lo puede utilizar. Todavía pinta súper chévere, así que se queda, porque este igual no es que sea viejo, está nuevo. Tengo este polvito, que es un polvito brillante, que a veces utilizo para los maquillajes árabes. Es un polvito como iluminador, pero para los ojos. También me quedo con él. Me quedo con esto, que es, hasta ahora lo abro, es un delineador en gel color marrón. Esto es un delineador, vamos a ver qué tal. Miren cómo pinta de bonito este delineador. También se queda, un delineador líquido. Saca taja lápiz. Tengo estas bases y luego más tardecito le muestro las otras bases que tengo y con cuáles me voy a quedar. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídese mucho, que yo lo sigo esperando aquí, en Belleza by Katy. ¡Chao!